En esta ocasión hablaremos sobre el trolebús elevado de la Ciudad de México. Será el primero en su tipo en el mundo. Este medio de transporte es una gran obra de electromovilidad sustentable, rápida, cómoda y accesible para todos. El trolebús elevado será otro ícono de la Ciudad de México y recorrerá Ermita Iztapalapa. La escasez de acero que ocasionó la pandemia de COVID-19 trajo retrasos en la construcción del trolebús elevado de Ermita Iztapalapa, pero no hay plazo que no se cumpla para la conclusión de esta magna obra, que en teoría está para ser inaugurada en el mes de abril del año 2022. Todavía se sigue calculando cuánto suministro hay y con base a ello se continúan las proyecciones, espesores mayores y disposición, pero los términos son de 2 a 3 meses. A veces hasta 6 meses dependiendo de la especificación. En el caso de las existencias de la aleación para el trolebús elevado, se ha explicado que de las 18.000 toneladas requeridas se contaban con 16.000. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el avance de la obra es del 85% y los trolebuses articulados con los que operará la línea fabricados en China ya están en México. Además aseguró que será una obra icónica de electromovilidad de la Ciudad de México, sustentable, rápida, cómoda y más económica de lo que supondría un tren, por lo que no descartó que se siga como ejemplo en otras ciudades del país y el mundo. Asimismo, dijo a la población de Iztapalapa que pronto comenzarán los trabajos de pavimentación bajo los tramos que se están concluyendo de la vía elevada para agilizar la circulación vehicular del eje vial. El proyecto del trolebús elevado se anunció desde el mes de mayo del 2021, pero las obras han sufrido retrasos, por lo que asegura que este nuevo transporte colectivo será innovador y no permitirá ningún tipo de emisiones contaminantes, al tratarse del sistema eléctrico que caracteriza los trolebuses que se fabrican en China. Este proyecto favorecerá a más de 130.000 usuarios, mismos que utilizarán este transporte que proyecta 76.000 pasajeros al día, ya que el proyecto contempla 7.2 kilómetros de longitud, con 10 estaciones, de las cuales 2 serán las bases. El recorrido del trolebús elevado será de Constitución de 1917, rumbo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y se creó bajo las primicias de favorecer una de las zonas que menos desarrollo han tenido en los últimos años. Este proyecto contará con 50 trolebuses de la empresa Yutong y está pensado para servir como extensión de la línea 8 del metro a lo largo de la calzada Ermita Iztapalapa. Ahora se espera ser inaugurado en la primera mitad del año 2022. El nuevo sistema de transporte tendrá una longitud de 7.4 kilómetros que irán desde Constitución 1917 hasta la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Casa Libertad, sobre el eje 8 de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa. El recorrido durará aproximadamente 55 minutos y tendrá una conexión con la línea 8 del metro y la línea 2 del cablebús. Esta magna obra tendrá 8 estaciones intermedias a 500 y 800 metros de longitud. En total, habrá 10 puntos de ascenso y descenso. La infraestructura del transporte es elevada, sin embargo, el ingreso de las estaciones estará a nivel de piso con escaleras que permitirán subir. se prevé que este medio de transporte tendrá 76,000 pasajeros, por lo que su puesta en marcha, el gobierno de la Ciudad de México sacará 300 autobuses de circulación. La decisión de que esta nueva ruta sea elevada se debe a que de esta manera su recorrido sea más rápido, lo que ayuda a reducir el número de unidades necesarias, las cuales serán biarticuladas con capacidad de 142 pasajeros. Y así es como será este gran proyecto de movilidad que se construye en esta gran ciudad, que cada día avanza para el beneficio de los habitantes. Amigos, amigas, déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Estamos en la obra del trolebús elevado sobre Ermita Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México. Como saben, esta obra aplazó su terminación debido a problemas en el suministro, principalmente de acero, que se está viviendo no solamente en el país, sino en todo el mundo, por el problema de suministro asociado al COVID-19, pero sigue avanzando la obra de manera muy importante. Aquí estamos en la estación Mellehualco. Como ustedes pueden ver, esta sería la entrada de la estación, por ahí viene de las escaleras eléctricas, este es el andén, y aquí se tomaría el trolebús. En una dirección va hacia la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en otra dirección va hacia Constitución de 1917. Tenemos alrededor del 85% de avance de la obra. Quiero agradecer enormemente pues a las empresas que han estado trabajando, pero sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de la construcción, de esta construcción del trolebús elevado, que han estado trabajando sin descanso para beneficio de la ciudad. Así que pues estaremos como todos los martes informando, haciendo visita e informando de los avances de esta obra tan importante para la Ciudad de México.